para, para, pam, 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 sí, yo soy el que trabaja acá y me tengo que acá temprano. ¿Cuál? ¿Qué trabajo tuyo? No fregues, hombre. Mira que hoy es 24 de diciembre. Mira que ni el arbolito has puesto. Puchica mano, apúrate para que vas a comprar un pollo. ¡Qué barbaridad, hombre! ¡Puchica mano! Sí, hombre, yo lo voy a comprar. Espérate que voy a hacer que sea un poquito de arroz, hombre. ¡Apúrate! Bebé, levántate. Bebé, levántate. Brandon, levántate que tenés que ir a comprar un pollo y las tortillas. Escucha, pa, no me vas a dormir. ¿Cómo vas a mandar al cipote a comprar, hombre? Ah, pero yo sí iba bien, va, chavalito. En los tiempos de antes, que no pasaba nada, ahora estamos en estos tiempos, que es peligroso. Apúrate, va vos y a niña no me lo vayas a mandar. Ve, apúrate, ya te digo. Este. Vaya pues, está ya bueno. Te digo, no vayas a mandar al cipote. No, va, voy a ir con él, hombre. Ya te dije. Va, vos, levantate. Brandon, levantate, hombre. ¿Y mi gorra? ¿Dónde está mi gorra? ¡Qué loco que somos! Solamente pregunta por Fancy, el más loco en el punto de la mototaxi. Que no soy subido, no me la pido de Fancy, pero las cosas como son, pero esto así de fácil. Pues sí, pero ahí está la onda, porque digo, mire que Tuanis está el día. Ahí está mi perrita, la bichota. Venga, mi amor, chiquito, su papá. Un abracito, pues. Ay, no me abrace mucho. Dale, ¿sabes? Papi, yo queremos a la troca, que a mí. Nada, mi perrita, en la vida hay niveles. Relájese, pues, venga. Vamos a comprar el pollo de esta tía, porque si no, su abuela, ¿sabes? Nos agarra chiliazos, pues, ¿me entiendes? Pues sí, perrita, tenés que ponerte vivo, porque vas a ver que tu abuela es encachimbada, pues, ¿me entiendes? Nambe, papi, vos le vas a robar el vuelto a mi abuela. Nambe, calmate, perro, no seas sapo, caminamos bien, que ya es tarde. Ya es la hora del almuerzo. Loco, calmate. Camina, perrito. Entonces abran la pista que me voy a sobar antes que venga mi doña porque me va a sonar. Yo soy quien pone presión a toda la chavalada. Si me doy la fama, no me le corro a nada. Pero usted tiene que entender que su papá agarra la pechuga o la pierna y usted la alita. ¿Cómo le hace a Noel? Ajá, Simón, perro, es la onda. Póngase vivo porque me entiendes, vamos a ir a bajonear rico. Mami, ¿qué pedo? ¿Cómo está la onda? Hola, perrito. Mire, ve, hoy deme un pollo entero, ¿me entiendes? Y mientras tanto, deme dos piecitas de pollo, o sea, piernita, porque mi mamá está haciendo el arrozazo y hay que esperar. Entonces, en lo que vaya en camino con el Brandon, puede echar a dos piececitas, ¿me entiendes? Al Tuani, pues. ¿Y solo dos quiere, amor? Sí, solo dos, póngase vivo ahí. Tres para que coma bien. No, ve. Dame, esta mamá me está saliendo con el mismo cuadro de la Kenzie. Me acuerdo cuando la Kenzie le pedí dos chicles y me dio tres. ¡Kenzie, te extraño, hija de la era! ¿Y pechuga, papi? Dame, afate, calmate, tan suave. Así llevémosla, pues, ¿me entendés? Ponete viva con el pollo, mejor. Vaya, no me mando si es mucho. Pero qué rico te huele el pollo. ¡Y vos, Brando! ¿Qué estás abriendo el pico allá? ¿Tenés, ve? Ponete vivo. Vámonos. ¿Y el dinero, amor? A ver, perdón. Págame con cuerpo si quieres. No, pero calmate vos. ¿Qué es lo que era la del tamambo? Afate vos. Vámonos, papi. Grave. Nada más estándome. Ah, perrito. Pues sí, mira, perrito, te voy a decir algo. Cuando vos estés grande, que no venga una man a pajearte, que te va a dar tres piernas de pollo y después los dos. Piensan que uno es fácil, vos. Y uno no es fácil. Pues ahí te me pone una madrastra, vos. ¿Y qué te va a poner una madrastra? No, hombre, mira, vos. Ay, ay, ahí está el hecho clavo a mi abuela, que hace caer el pollo. No, hombre, mira, no le vas a decir nada. Si esto rápido se soluciona, mira, uno solo qué lo limpia. Qué lindo, mira, ¿sí? Mamá, con ese bebé. No me digas eso. No me digas eso. ¿Qué es ti? Le hace falta a tu hijo, hija la gran. ¿No ves que el Brandon le hace falta, hija la gran? ¡Vámonos! ¡Váyame vos, canela! ¡Viste vos, Brandon! Te va a llamar y olvida que eres de mi vida la luz que no puedo apagar de tiempo.
Hansi. ¿Qué pasó? ¿Y esto qué es? ¡Ay, mamá! Mira, qué barbaridad. ¿A dónde lo compraste ese pollo? Lo importante es que estás comiendo, hombre. Igual ni el arroz hiciste. Pues mira, bueno, me voy a tirar un pedo afuera. El pequeño de no, señor, le traigo su pizza. Déjale la entrada y lárgate de aquí. ¿Qué pedo que escribió la Kendio? Mucha cadena, mucha vaina. Usted tuvo una reina enfrente y no la vio. Aquí está heavy la demanda. Dile a tu amigo que te aconseje que no me escriba. Yo ya tengo pareja. ¿Cómo? ¿Está viendo esto, amor? Eres un atraso. Tengo un novio nuevo que me hace rap, pam, pam, pam. No me busques, que aquí no queda nada, nada de nada. Esto es lo peor que me ha pasado, bro. ¿Cómo vas a decirle con la que es, chivo? Vamos a ver unos mensajes. Tengo otro que me lleva a la disco a perrear. Y me mandó la foto, este hijo de la gran... ¡Lambe, vos! ¡Qué feo este maje, vos! ¿Cómo me vas a mandar la foto de ese cerote, vos? Yo te dije adiós, pero quiero ser sincera, capullo. No sé si el Brandon es tuyo, así que lo voy a mandar a traer. ¿Cómo que el Brandon no es mío? El Brandon no es mío. Sí, oye, 24 de diciembre, ¿cómo? Sí, hoy es 24, imagínate, y jamás. Entonces yo le mando el abrazo por teléfono. Me dijo que el pichón, que el vástago. Yo no le voy a imaginar. Me dijo que tenle pasteles, que no tenía vela en este entierro. Sí, vaya, pues, papá. No, o sea, así me dijo la chava a mí. Ay, que te invito a un entierro, como que yo he quedado, ¿no? Y a mí esa chava no le gusta. No, no, lo quieres, le estoy contando otra onda, hombre. ¿Y qué es lo que me quiere, decir, pues? Hombre, no ves que la sin nombre. Aquella mentada, me llamó y me dijo que se puede ser la vida. Me llamó desde España para decirme todo eso, pero... Sí. No, yo le iba a España en el Mundial, Pepe, pero es que Piqué le pagó súper mal a Shakira y ya no me llega a mí. No me dejes lo que era, le estoy diciendo que aquella mentada me dijo... Mira, ¿aló? ¿Qué onda? No, ya te llamo. ¿Cómo estás? Perdido, ya días no te miraba. No, me estás tocando, pero... Vamos, una vuelta, desgraciado. Subiste a pegó cuiro también. Cayó una buena carrera, vamos. Para arriba siempre. ¿Sí? Usted no se puede hablar. ¡Vaya, Brando! ¡Ponete vivo! Si le estamos moto estudia tu herencia. ¿Aló? ¿Qué va a hacer, Chuche? Sí, estoy preocupado. ¿Por qué? Esta onda del estrés que me dio. Mira, hasta alopecia tengo. Sí, sí, pero yo me di cuenta que cayó el 32 anoche. Dame, qué pijada la gente. ¿Qué? Dígame, pues. ¿Sabes lo peor? Este es lo peor que me ha pasado en mi perra vida. ¡Ah! Que yo soñé con culebra y culebra marca 32. ¿Me entiendes? He pillado hablar con loco. Sí, no, hombre, mi perro, qué desperdicio. Cállame. De tantas mujeres que hay en el mundo y voy llorando por una. Sí, pero no es por vos, Juca, vos. Súbate, vos. ¿Sabes qué? Muy felices los cuatro, papi. ¿Cuáles cuatro, hombre? Yo le voy fiel a una. ¿Cuáles cuatro? ¿Cuáles cuatro? Si este no puede ni con uno, este perro. Nada, ¿sabes qué? ¿Querés chicle mejor? Uy, no me afaste con esa maldición, vos, dos chicles tan malditos. Mire, perro, usted lo que ocupa es una reina, no como otros que son tóxicos. Sí, pero la reina no va a ser bombo. ¿Sabes qué, mi amor? Cualquier cosita, yo soy soltero. Sí. No tengo hijos y vivo solo en un cuartito. Vaya. No, perro, tápese usted mejor. ¿Sabes qué? Regálame la foto, papi. Uy, ¿foto para qué? Para subir la lista. Vaya, ya hablaste. Dale, pues. Jamás, pues. Me entendés, papá. Pues ponete vivo, rapidito. Listo, mira qué perro me salió. Sí, sí. La voy a subir a historia de Instagram. Espera. Subida. Sí, vamos. ¿Y esta foto? ¿Qué pedo aquí?
No, hombre, ahorita le marco. ¿Cómo es este cuadro? ¿Por qué me colgó? Mira, ve, ando en una vuelta o esté con alguien. No molestes. Ay, ya me escribió el WhatsApp. Mira, ve, ando en una vuelta o esté con alguien. No molestes. ¡Fuck! ¿Y entonces para qué le compré teléfono si no me va a contestar? ¡Fuck! ¡Me la baja! ¡Qué cuadro el de esta! Oh. Siempre lo mismo. Atrás, atrás, atrás. Cuidado ahí y la vuelta ahí, cuidado. Pero a Morra se lo pone en blandeje plata. Sí, pero no, pero yo no quiero ahí. ¿Cómo que no, perro? ¿Y por qué? Dele, dele. ¿Y por qué no me la pasa a mí? No, me agarra el hotel. Ay, ¿será que me está pagando mal? Mi pedo subió una foto con mi man. No, hombre. A mí no me va a ver la cara de madre. ¡Don Brian! No, me mira las canas vos a mí, ¿ah? Para que me esté viendo Don Brian. ¡El Brian! Está bueno, pues. El Brian, no puede sacar esa moto ahorita. ¿Por qué? ¡Es tuya! No, hombre. Lo que pasa es que no le han puesto el repuesto todavía. ¿Quién la arregla, loco? Yo la arreglo, el Brian. Lo que pasa es que usted no ha pedido el repuesto. ¡Ay! También te lo tengo que pedir, entonces. ¿Lo pido, entonces? Sí, pero está pidiendo. ¡Pedilo, loco! ¡Pedilo ya, de volada! ¡Ya! Fuck, me la baja. No, bueno, pues. Que hay que hacer el trabajo también. El Brian, consejo sano nada más. No fumes a onda, mire, mejor lo natural, pues que a onda le va a hacer daño. Vos sos mi mamá. ¿Dónde? Vos sos mi mamá vos, para no, que me estés no, aconsejando. No soy nada. ¿Vos me pariste? No. ¿Ah? ¿Está trabajando, pues, loco? Dele, nada. Pues. ¡Nel, ya! ¡A trabajar! Uno solo viene aquí a ayudarle. Este vos, no, cuadro, mi mamá cree este dándome consejos. A llevarte la voz. Buenos días, nos vemos. Bueno, gracias por atenderme. Sí, fíjate que estoy aquí esperando. Bueno, aquí le dicen bu. Sí, allá le dicen guagua. Sí. Bueno, estoy esperando una de las dos cosas. Oye, mi tía, partió el balde, mi tía. Yo le dije que partía el bote. Oye, espera, una cosa chiquita, un fenómeno. Se va, se va, una moto. Una moto. Oye, chico, mira. Yo estoy hablando de dos diferentes maneras. Mire, yo voy para el aeropuerto. Sí, súbale. ¿Tú conoces el aeropuerto? Sí, conoces. De verdad que lo conozco. Sí, súbale. Pero tú lo conoces. Sí, que sí. Imagíname que el aeropuerto. Ponle, mano. Dale, yo quiero más. Viendo lucida. Papayito, ¿dónde estamos, papayito? Que yo no veo nada. Del aeropuerto al fin, ¿dónde está? Papayito. Puro pato, Orlando, estamos. ¡Ey! ¿Por qué no contestan ustedes? Ya vamos a llegar. ¡Ey, papayito! Sí, señor. Estamos aquí viendo por todos lados. Yo no sé dónde andamos, papá. ¡Me están perdiendo! ¡Sí, señor! Ahora va hablando como Salvador. Compañeros luchadores de la patria. Oye. Estamos luchando por Honduras. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde corremos? Ay, Dios mío, se vio Navidad. Ay, sí. Yo no sé quién es. Ay. Hoy voy a pegar una bailada, a ver a dónde, pero aquí me andan bailando. No, mejor. Sí. Vamos a la casa, mejor. A mí me dijeron, Doris, ¿para dónde vas? Y entonces yo dije, bueno, vamos a ir a dar una vuelta. Ay, Dios mío, lindo. Ay, papayito. Papito lindo. Papito precioso, bello. ¿Y qué hacemos, lindo, papito lindo? Ay, Dios mío. Oye. Volví a la normalidad. ¿Dónde estamos? Sí, maestro. ¿Dónde estamos? Ustedes dijeron que venían. ¿Dónde vamos? Ya, vamos allá, hombre. Ya lo vamos a dar. Pero veo, ¿dónde está el aeropuerto? Ya vamos. Yo no veo ningún aeropuerto. ¿Dónde está el aeropuerto? Ya vamos a llegar. Es la verdad. No, no.
¡Atay! ¿A qué hora le vamos a decir que no podemos salir del barrio? ¡Atay! ¡Al rato! No, tranquilo, tranquilo, Michael. ¡Ah, tranquilo, Michael! Para, Mike. ¿Necesita alguna pastilla? ¿Qué pedo? ¡Me llevan el viento, Michael! ¡No, no, dale! ¡Hazte un tic, me dio! ¡Hazte un tic, me dio! ¡Te habla Chávez! ¡Oye, oye! ¡El comandante! ¿Dónde estamos? De ultratumba, papi. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Vamos a dejarlo. Ay, joven, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde vamos, hombre? Cantinflas, mira, que está aquí, hombre, pare aquí. Ya está hablando del otro mundo. Maestro. Pero bueno, ¿dónde estamos? Mira, maestro. Bueno, ¿cómo van a creer, hombre? Yo estoy cansado de andar a la vuelta. Y esta gente, yo me... Pues, papi. Lo siento, maestro, lo que pasa es que, mire... ¿Para qué me vas a sentar si ya... Y me estás... ¿Qué? ¡Bájese, Michael! ¡Bájese, Tito! ¡Bájese! ¡Que no mire que no podemos salir de la colonia! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Aquí nomás. ¡Dios mío! ¿Pero dónde estoy? Mire, mire. ¡Otoy! Escúcheme, la verdad es que lo trajimos a su casa porque... ¿Viste al aeropuerto? No, esta es su casa y peor es que lo hubiéramos dejado... ¡Otra vez no de mi día! ¿Subiste, papá? ¿Subiste? ¡Otra vez no de mi día! ¡Págame la carrera! ¿Y cómo tú vas a pagar si no me... ¡Papá, pague la carrera, Tito! ¡Ponele! ¡Ponele! ¡Adiós, Michael! ¡Cuídense! ¡Que Dios lo cuide! ¡Tío! Aquí estoy de nuevo. Dame que lo que era, perrito, le deje el maestro. Ah, que quería que lo lleváramos al aeropuerto. Y sabes lo peor, que nosotros no tenemos ni permiso. No, hombre, si el único permiso que tenemos nosotros es el de Papito Dios, compa. Si es perrito, mala onda la es, don. ¿Sabe qué faltaba? O lo que le hicieron. Bienvenidos. Al más allá. Sí, qué fea la loquera de ese don, va, sí, como le hacía. Sí, más bien yo me tenía preocupado y dije yo, este don me le va a pegar un macanazo a Brandon. A mí cómo le va a pagar el chamaco. Sí, va Brandon. Y Brandon. ¿Brandon? No, era que le cayó. Hombre, deje loquear. ¡Brandon! ¡Brandon! No, que no me salga con esa broma, mira a ver si está ahí atrás. ¡Brandon! No, hombre, y Brandon, ¿eh? ¡Brandon! ¿Qué? No me asusté. ¿Qué onda? ¡Brandon! ¡El chaval! ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Y Brandon, compa! ¿Cómo se me va a perder ese chaval? No, búsquelo ahí en la bolsa. Hoy 24, estamos en Navidad. No se me vaya a perder el libro. No juegue, compa. No juegue. ¡Brandon! No, ¿y ahora qué voy a hacer? No, perrito. ¿Qué hizo el chavalo? No sé. ¿Y sabe lo peor? Que cómo se me va a perder ese cipote. Mire, ese cipote no lava trastes, no lava ni su boxer. Ay, hay que darle la comida en las tapas. Él no sabe hacer nada. Y él solo en la calle. ¡Qué basura! ¿Y ahora? No. Se lo van a comer los perros. No, eso es fijo, pues hipote muela. Se lo van a hartar los perros de Wirro. Es que es igualito de sonso, igual que yo. No. ¡Qué basura! ¡Brandon! ¡Brandon Manuel! Yo le estoy diciendo que calme, recapacite. ¡Recapacite, ya, calme! ¡Calme, sí, hombre! ¡Le estoy diciendo, hombre! ¡Brandon, hijo de la era! ¡Producción! ¡Ayúdeme a hacer recapacitar a este! ¡Pasen, por favor! ¡Pasen! ¡Otro! ¡Dame vos, calmate vos! ¡Mirate esa manota, no! ¡Mirate, calmate! ¡El espacio este, vos, niño, es este codo 2.0! Ya, recapacite. Vaya a hablar con su mamá, compa, y le cuenta todo. ¿Y qué le va a ir a doña Maleada? Dígale la verdad, como la verdad, dígale. ¿Pero me va a acompañar usted? Claro, por eso somos amigos, soy su volante, pues. Vaya, pues, mi perro, qué dale, rato, dale, ¿qué? Dale, dígale que mire. Mire, usted, yo no sé qué miedo tiene, fíjate. Venga, ¡no, hombre, no te aventura! Yo conozco a la doña y yo no quiero que me regañe a mí también. Dale. Bueno, chuche. Aquí lo espero. Ya va a ver, perro de agua. ¿Y ahora qué le digo a esta doña? ¿Aló? Sí, vos. Sí, como las 3 de la tarde, Diego.
Sí. ¡Papi! Cheque, cheque, cheque. Bueno. ¡Ma! ¡Hola! Está buena la novela, ¿va? Sí, hijo, está buena. ¡Ma! ¿Alguna vez te has perdido algo? Sí, si el espía que vos me robaste, acordate. No, me no estoy hablando de eso. ¿De qué, pues? ¿Qué pasó? No, te digo que alguna vez te has perdido ahí algún familiar o algo. Ni quiera Dios, las tres dignas personas. Uy, ni quiera Dios nunca. Y te digo que me perdió el Brando. ¿Cómo? No, que... ¿Cómo? Que se me perdió el Brando. ¿Y cómo fue eso? Es que no sé, íbamos en la mototaxi y de repente ya no estaba atrás. Fue puro descuido tuyo de seguro. ¿Qué estabas haciendo? Contame, ¿qué estabas haciendo? Es que lo que pasa aquí en el punto va a ver que hoy es 24 y estás estriado todo. Y me perdió. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo lo dejaste? Yo el 24 y no quiero a ese niño hoy aquí. Mamá, pero es que yo te voy a decir algo. No sé. De todo modo. Mírame. Porque ese hipote es mi vida, yo lo he creado desde chiquito. Si se me pierde, yo no sé qué voy a hacer, yo si se me pierde ese hipote. Espérate, y de todos modos, la que sí me dijo que Brandon no era mío. ¿Cómo no va a ser tuyo, papá, si es ese hipote, ah? ¿Quién le da de comer? ¿Quién le da los estudios? ¿Quién lo calza? ¿Quién lo viste, ah? ¿Cómo no va a ser tuyo ese hipote? Mira, hijo, no seas tonto. Pobre no es el que engendra, sino aquel que cría. No seas papo, hijo, por favor, no seas papo. Mira, me vas a traer ese hipote, por favor, me lo vas a traer, porque hoy es Navidad y yo lo quiero conmigo. Y igual yo quiero que esté aquí, pues. Ay, Dios mío. Yo lo voy a buscar, pues. Mira. Mira, no me estés pegando así, después vas a creer que te me vas a comprar una puntada. Yo no quiero nada, date. Dale. ¿Cómo me va a perder el huirro? ¡Qué bazooka! No me copas, doña. Fueron chiliazos los que me dejó ir en el lomo. Solo porque le perdí a Brandon. Calme, ¿cómo es solo que perdió a Brandon, compa? Y perdió al chamaquito, ¿cómo uno se va a enojar? Usted es bien planchero, compa. Pero, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué hipote y dónde voy atrás? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo que algo? ¿Y por qué no llama a todas las flotas, pues, de sus perritos, de mototaxistas, para que le ayuden a buscar al chavalo? ¿Ah? ¡Qué morro que es, perrito! Ay, entonces, voy a llamar a toda la banda para ver qué pedo, para ver qué me dicen. Llámelo. Uy, sí. No, ya va, fíjeme, me lleno de moco, hombre. Espérense, calle. Lo sentimos, no tiene saldo. ¡Qué basura, no ando saldo! Tranquilo, hombre, tranquilo. Aquí le voy a dar una llamada yo, espérame. Este es el de las redes sociales, este es el que mando packs. Ya, tranquilo, papi, tranquilo. Y este es nuevo. Dale ahí, métale ahí. Hay interferencia para el avión basura. Espérame, que caiga la llamada. ¡Pasamos, avión perro! Hansi. ¿Aló, Hansi? ¡Aló! ¿Qué onda, Hansi? ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi perrito? Necesito que reúna toda la banda de los mototaxistas. Ajá. Es que no ve que se me perdió el Brandon. Quiero ir a buscarlo. No, hombre, el niño. Sí, reúnalos a todos, ya nos vemos en el punto. Ahorita te mando todos los turbantes. Ahorita. Sí, vámonos. Ahí está, perrito. Asunto resuelto, papi. Perrito, por una pregunta. ¿Y este qué onda? Ah, no, es que no se acuerda que yo mandé de arriba, me invitaron a una fiesta. Ajá. Me dieron tallo de floricunda ahí, entonces me dejaron. Pero no, esto se quita ahí cualquier rato. ¿Qué onda? Démosle. Lele. Espera que estoy nervioso. Vámonos. Tópelo, pues. ¡Brandon! Mire, a ver, ahí es donde el don que fuimos a recoger. Aquí. Aquí nomás, párese, perro, párese.
¡Madre! ¡Madre! ¿No está hablando aquí el hijo de Hansi? ¡No, no, no! ¡No está, dice! Espere, que no miro nada, compa. ¡Brando! Mira ahí, a ver si se ve. Nada, perro, dele. Dale, perrito, dele. Dale, perro, dele. ¡Y usted no ha visto Brando! Nada, compa, no se mira. Pregúntale ahí a ellos, ¿no han visto a Brando, compa? Un chavalito. ¿No han visto, chavalito? Nada, compa. Peso. Ya perdí. Le voy a ayudar a la señora para que me suelte vara. Señora, la ayudo. ¡Mire, a ver, ahí al fondo, perro! No está, démosle. Vamos. Démosle. Me va a pagar. Sí, me va a pagar. Sí, ya la hice, güey. Con esto va a jugar. Ya la hice. ¿Estás jugando, vos? Ya, vete, gente te pía, que me estás viendo, vos. Porque yo. ¿Cómo así que va vos, vos? Pues yo, cuajada. ¿Por qué me diste cuajada, yo qué? Porque vos, blanco y eres. Ve a ver, le voy a tu papi, ¿cómo sí, me diste? Sí, andaba sapo lechoso. Ay, ya, a ver, le voy a tu papi. Qué bueno. Colocho, yo nunca te he pedido nada. Que sea tan grave. Yo no reniego de lo bueno y malo que pasa en mi vida, Diosito. Pero sin mi hijo no soy nada. Yo vivo por él, muero por él, Diosito. Necesito que aparezca mi hijo. Brandon, hijo mío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Brandon? Dame fuerza, Dios. ¡Brando! No, perrito, no sé qué hacer. Ya recorrimos todo el barrio y nada de Brando. ¡Qué basura! ¿Y ahora qué hacemos? Mire, perro, lo que tiene que hacer usted, yo le voy a decir una onda, relájese. Tome un topollillo, ve. Coma un topollillo para que nos relajemos. Vaya, qué loquera la suya, ve. Estás allá manchada mosca, no está en San Pedro, ve. No, pues que yo vivo en San Pedro un buen tiempo, compa. Sí, pero allá manchada mosca. ¿Cómo se llame, ve? Ya sé, pero se me vino una onda a la mente. ¿El qué? ¿Y si vamos a los noticieros de Televicentro? ¿Ah? Y ahí usted anuncia al chaval, que me prendió el chaval, que busque. ¿Ah? ¿Qué onda? Qué loco que sos, mi perro. De una, pues. Ya habló. Démosla. Véngase. Y así la gente está viendo. Súbase, hombre. Póngase vivo. Póngale. Espera que estoy nervioso. No me enciende. Póngase vivo. Ahí está. Vámonos. Ahí está. Póngale. Y ahora te busco y no te encuentro. Porque te vas y te deseo. Estoy sintiendo que me muero. Busquemos a ver qué onda. ¿A poco a ti? No, nada. ¿Y aquí? Maestro, ¿qué onda? ¿Cómo está? Mucho gusto. Papá, de casualidad, ¿usted no ha visto un chavalito ahí de gorra? Es que se le perdió a este hermano. Tú perdiste un chavalo. Sí. La cagada. Yo no he visto nada aquí.
La cagué, papá. No le di, necesito, no. ¿Para qué no cuidas las cosas, viejo? ¿Para qué perder las cosas, viejo? Hijo el planchero, dale, maestro. No, pues, gracias. Gracias, ahí. Hasta la pista, baby. Adiós, adiós. ¿Qué pedo con él? No sé. Aquí debe ser, pues. Mire, compa, mire, ve. Ah, ok. Qué loco que es el perrito, vamos a ver. Démosle, démosle. Bueno, y hoy que estamos en Nochebuena, hoy 24 de diciembre, la noticia económica sigue siendo titular realmente. Vea usted el siguiente reportaje. Nos han mencionado de que el tema de los tamales, una de las comidas que son tradición navideña, incrementa de precio nuevamente. Ya al punto de que estos tamales ya no van a tener ni carne de cerdo, ni carne de pollo, ni carne de ningún tipo. De ningún tipo. El tema económico sí sigue afectando el bolsillo de los hondureños. Bueno, han mencionado algunos incluso que, de hecho, los tamales no se deben de comer con salsa. Pero bueno, esto es lo que está pasando con el tema económico en el territorio. ¿Qué onda, perrito? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Producción. Marlo, ¿cómo está? Perrito, disculpame que me haya metido así. Mucho gusto. ¿Qué le pasa? Es que lo que pasa es que no es que me perdió el Brandon, vos, mi hijo. Entonces, por ahora, le venía a pedir ayuda a ustedes aquí en la tarde. Bueno, aquí están los microondas de la tarde, pero cuéntenos dónde ha ocurrido esto y en qué circunstancias. Es que no sé, íbamos en la mototaxi aquí con mi perrito, el Chunche. Ajá. Hola, Marlo. Y entonces, no sé qué pedo, yo andaba en la troca ahí y después cuando volteaba a ver para atrás, Brandon ya no estaba, entonces quiero que me ayudes a buscarlo. Porque no, claro. Porque el chaval es que he quedado y ahora imagínate el solo hoy 24. No, le vamos a ayudar, pero hagámoslo por parte. Sí. Entonces yo le quiero ver a la gente que me ve un chavalito pecoso y parece que compa, puro queco, charancaco, y me lo ven que me lo regresan en la casa, le voy a dar recompensa. Y no tienen fotos de él para mostrarla. ¿Cómo se llama su hijo? Brandon Anuel. Brandon Anuel, sí. Anuel como el cantante. Ah, sí. Brr. Ok, sí. Brandon Anuel, ¿cuántos años tiene Brandon? Es que no sé cuánto cumplió. No sabes. ¿Cuántos años tiene Brandon? Ocho años. ¡Ah, 8 años tiene mi hijo! 8 años tiene Brandon. Bueno. Pero es que no andaba usted alcoholizado. No, me vaya, es que he bebido yo con ¿Y está segura que su hijo es que se perdió? ¿No es que se fue a buscar pólvora para quemarlo ahí en la noche? No sé, pero le voy a decir a la gente. Va, pues, perfecto. ¡Brandon! ¡Hijo, si estás viendo esta onda, papi! ¡Aparece, hombre! Yo no te voy a dar nada, ni tu abuela, vos, y pues, hijo de la gran... No, tranquilo. Para eso estamos aquí en el mismo... Mi perro. ¿Su nombre me dijo que era? Hansi. Bueno. No, el Hansi. El Hansi. Simón. Bueno, esperamos de que pueda dar con su hijo, que bueno, esta es televisión en vivo y toca, ¿verdad?, dar las informaciones. Estas son las computadoras que utilizamos para la información. Vamos a hacer una pausa, pero la gente que quiera saber o que quiera ayudarlo a encontrar a su hijo, sepa de su hijo, que se comuniquen y que lo busquen entonces en el punto de taxi, ¿verdad? Sí, vaya, de ya habló mal la mía, vaya, perro. Vaya. Solo una cosita, no. Síganme en Facebook ahí, como el Chunche. Aquí, HN. Lo vamos a seguir, un gusto. Y qué gusto. Bonito, me mira con saco, calzoneta, sí, ¿verdad? Y chores. ¡También, Chunche! Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos en breve, una pausa. Bueno, ya, por favor. Ya, gracias, por favor. Gracias. A ver si nos auxilian. Bueno, cosas que pasan y lastimosamente, mire, y le sentí su toque. Bueno, y hay que pedirle a la población. ¿Le sintió usted? Sí. Entonces, por eso. Hay que pedirle a la población que cuando venga a hacer este tipo de llamados, ¿verdad?, utilice el vocabulario correcto. No, y otra cosa, mire, le pedimos el número de teléfono para que se comunicaran con él y nunca encontramos una respuesta clara. Andaban bien, ¿no? Bueno, cosas que están pasando el 24. Seguimos con las noticias. Yo creo que es algún fusible que te ha quemado, don Brian. ¡El Brian, loco! ¡El Brian! Disculpe, sí, el Brian, el Brian fusible. Loco. Yo creo que es un fusible que está malo. Pues puede arreglarlo, pues, ¿para dónde estás vos? No estamos en servicio, ¿no vamos? Tengo que ir al mall. ¿Me podrían llevar al mall, por favor? No estamos en servicio, no vamos ahorita. Disculpe, mire.
Estamos en Navidad y necesito ir rápido al mall. ¿Cómo entendió que no estamos en servicio? ¡No vamos! Señor, pero no sea malcriado, no me grite. Mire, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? A mí en las redes sociales me conoce, en todas las redes sociales. Yo soy una persona querida y ahorita mismo, en este momento... Disculpen, hola. Feliz Navidad a todos. ¿Saben qué? Quiero denunciar a este hombre que yo asumo que es el conductor de este mototaxi, un señor amargado. Conózcanlo, conózcanlo. Es tiempo para dar amor, para ser empáticos, para ser amables. No como ese señor, ese mototaxi, que ni número tiene, no se suban. Es un malcriado. ¿Saben qué? Mala mía, señores, mala mía. Uy, ¿cómo te digo vos, campanita? Ahí está dando, mire, don Brian. Ve. Ponelo, ponelo ahí. Ahí está, ve. Escuche, ve. Está emocionado. Sí, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. ¿Cuál es? ¿El anterior? ¿No? ¿Esta? Ay, 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 ay. Va, el micrófono, va. ¿Escucha? ¿Cómo se va, eh? Va, dale, dale, dale. Le diría al... Ahí, 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 está, ahí, bueno, ahí. Está bueno, ahí está bueno. Correcto. Le diría al otro, pero se ve que pues está en calamidad. Ah. Bueno, lo que pasa es que les quiero agradecer por el espacio. Correcto. Es que lo que pasa es que no ve que... Iba en la mototaxi y va... El chiquito se me perdió. Espérame, espérame, espérame. ¿Cómo? ¿Se te perdió el chiquito? Sí, sí. Había ido al hospital a la escuela, no acá, pero ah, espérate. ¿Y cómo así se te perdió el chiquito? Sí, no ve que... Yo llevaba un pasajero y la mototaxi va, perrito. Espérame, espérame. ¿Y a este qué le pasa? El Hansi. Bueno, es el Brandon Manuel, va. Yo ando con él. El hijo del loco, no, el chavalito aquel, va. Un problema que tengo desde de una fiesta que fui. ¿Y vos no viste cuando el chiquito se le perdió? Yo andaba con él y de repente podríamos decir pero que... Pero vos no puedes estar pendiente del chiquito de él. Podría sentirme yo también como afectado porque se nos perdieron los dos. Sí, 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 es que bueno, me perdí el chiquito. Pero es que es chiquito tuyo con cualquiera, ¿eh? No, lo que pasa es que no sé. Iba en la mototaxi y de repente cuando volteaba para atrás ya apretaba. Ah, no, ya sí, no que hay que voltear a ver para atrás. Sí, porque es como la mirada del ciclista. Sí, pero ahí como el exorcista. Pero una cosa, pero vos y no eras pintura. No, no, es que okay, eso me pasó cuando fui a una fiesta. Ok. No, pero respetalo. Sí, no, perdón, una sí. Cosa, sí. Ahora es un tiro de esquina de goleadores. Correcto, sí, es un goleador, correcto. Sí. Ahora, espérame, entonces vos venís acá porque se te perdió el chiquito. Ibas en una mototaxi, según entiendo, y se te perdió. Sí, sí, perdí. ¿Y te diste cuenta cuándo te diste cuenta que no tenías el chiquito? No, pues cómo no se va a dar cuenta. Espérame, sí, no, después de almuerzo. Sí, espérame, espérame. Ajá. Me están vacilando. No, de verdad, estamos preocupados por tu chiquito. Sí, él empezó con lo del chiquito. Sí, correcto. No, pero qué pedo con usted, perro. Calma, perro. Se me perdió Brandon Manuel. Pero es que vos qué querés que hagamos las 33 horas por Brandon. No, qué basura es, Tomás. No, es que mira, te vi una cosa. A ver, yo creo que entendiste mal el concepto. O sea, esto es como para promover gente que tiene algún producto. No sé si tu producto era el chiquito. No, pero qué pedo con usted. No. Vos no, que si vos querés anunciar, mira, aquí a la vuelta está la satélite. Sí, a la vuelta está correcto, la satélite. Mejor llévalo para allá, cuidado ahí. Yo sé que no me van a ayudar. Sí, cuidado. No, es que aquí hay otro tipo de radio. Sí, pues, no seas así, cada no, vez. Llévalo ahí. Llévalo ahí a la vuelta. Yo le di. Ayúdame, vos. Si a esto nadie lo escucha, me vámonos. Sí, no seas así, vos. Estás promoviendo el chiquito. Ayúdame, voy a escuchar la hora del café, basura. No, este segmento fue patrocinado por Talleres El Confort. Masaje. El Brian, yo ese chaval lo he visto. Man, el chavalito que camina en la mototaxi, con el que parece Keko. Ese mero. Man, se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea. Démosla. Pero es que no he terminado. ¡No me importa, loco! Después lo arreglas, hombre. Veniste, vamos. Increíble, está loco. Contate. Que mete acá. Así es. Pero bueno, ojalá pueda él encontrar y tener paz en el chiquito. Así es. Okay. Bueno, pues nosotros seguimos. Continuamos, 24 de diciembre. Y seguimos con el programa. ¡Espérense! ¡Policía! 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 ¡Sepárese! ¡Sepárese! ¡Ay, arregla a otro lado, hombre! ¡Pago! Este guardia basura, vos. ¡Perrito! ¡Pucha! ¿Y ahora qué hacemos, hombre? Me fregó el cuello ese mambo. ¡Basura! ¿Y ahora dónde podemos ir? No sé. Ya sé a quién le podemos preguntar. Sí. ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Póngale! ¡Vámonos! En una punto 40 y para volver. En una punto 40 y para volver. En una punto 40 y para volver. En una punto 40.
Hoy sí está palmado, mi perro. Ay, mi Dios, no me diga eso, mi gordo. Pleno 24 yo no he vendido ni un par. Y este pensé que era el negocio de la vida. Uy, no, mi bro. Toda la vida me añoré de estar alucinando tenis y ahorita vendiéndolos y nada, perro. No, nada, perdón, nada. Escucha, pero no desista el trabajo. Y yo grito. Sí. 500 los pares de zapatos, 500 los Nike. Y no réplica, perros. Ahí está, mi hijo, pero no desista de su sueño, perrito. ¿Usted qué quería hacer cuando era pequeño? No, a mí siempre me ha llegado a gritar ahí, animar a la mara, ¿me entiendes? Ah, ¿usted quería ser como que locutor, mi hijo? ¿Así? Sí, perro, ¿cree que lo hubiera hecho yo? Usted lo hubiera hecho. Mire, perro, le voy a dar el consejo. Usted nunca deje de luchar por su sueño. Es el sueño grande que tiene dentro de usted. Y veo que es grande, perro. Mire, es el sueño que tiene ahí. No lo suelte, perrito. ¿Quién quita que usted termine trabajando en X o Y Radio, perrito? Más que sí, perro. Es más, ¿qué tal usted? Me siente el bozarrón, va. Yo lo siento así de grande. Su sueño que usted puede ser hasta el director, pues, que diría. ¿En serio? Sí, perro. Imagínese, seguro, que perro, que claro que sí. Mire, ven. ¿Quién quita que usted puede ser el que anima y el que le abre al Yari Yankee? ¡Seguro! Positiva que esta, mire, ven. Póngale GPS de perrito porque le pierde mucho, no. Y la otra, escúcheme y póngame atención, aquí está la clave. Mire, qué bonita. El cielo resplandece a tu alrededor. Dame, ¿cómo? Si está todo nublado. No, hombre, con libertad puedes cruzar. El cielo azul, ¿me entendés? ¿Sí me entendés? Porque yo sé que usted es el propio, pe. Ah, usted conoce toda la banda, no ve que se me perdió orando. No me diga eso, mi perrito. Mire, yo le voy a dar la positiva que esta, mire, ven. Póngale GPS de perrito porque él le pierde mucho, no. Y la otra, escúcheme y póngame atención, aquí está la clave. Mire, qué bonita. El cielo resplandece a tu alrededor. Dame, ¿cómo? Si está todo nublado. No, hombre, con libertad puedes cruzar. Ay, el cielo azul, ¿me entendés? ¿Sí me entendés? ¡Échala! ¡Uy! ¿Le va a quedar un poco grande, pero? ¿Sí? ¡Porte la roja, perro! ¡Vámonos a la carroja, perro! ¡Perro! ¡Uy, nos van a llevar! ¿Qué pasó? ¿La mercadería, perro? ¿No? ¡Hombre! ¿Qué pasa, caguama? ¡Chamarito! ¿Qué pasó? No entendí, me dijo chala. ¡Ya sé, perrito! ¡Ya sé! ¿Qué? Las esferas del dragón, chinglón. ¡Démosla! ¡Vamos! ¡Antes que nos caiga clavo a nosotros! Un amor de barrio, me lo vivo a diario. Toda la gente no sabe que en el vecindario vacilando con el chucho y ahora con el Brandon. Casi se la pasa celebrando. Ey, pero ten cuidado, por ahí viene Brian. Y posiblemente hasta se pase de la raya. Pero estamos en Navidad, tiempo para celebrar. Así que mejor a vacilar. De nuevo aparece Chelón. Aquí están sus pertenencias. Cuéntelas bien, no aceptamos reclamos. Uy, como que se peleó con el barbero, mi papá. Gracias. ¿Qué onda, perrita? Perrita, ¿acaso me ve cara de animal a mí usted? No, discúlpeme, mami. Bueno, yo vengo a retirar mis bolas. ¿Sus bolas? Sí, las esferas del dragón para invocar a Chelón. Ah, ya sé de qué me habla. Permita, deme su nombre, por favor. Hansi. No me aparece, fíjese, ¿está seguro que ese es su nombre? El Hansi, búsquelo. Ah, sí, aquí está. Tiene 7 esferas. Sí, ¿quieres retirarlas todas? Sí, todas las quiero retirar. Ok. No, mi perro, ¿cómo las va a retirar todas? Mire, yo retiré unas 4. ¿Qué tal que en el futuro usted necesite otro retiro ahí por alguna emergencia? Entonces, solo retire 4. Deje para posteridad, compa. Que tiene razón, ay, perrito. Mala mía. Bueno, mira los tiempos, papi. Sí. Solo voy a retirar 4, que vos le voy a pedir un deseo. Ah, ok. Sí.
No, no, no. No pasa. No, no pasa. ¿Y si le hacemos una transferencia? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 Esa bola no llega. No, 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 no llega. No llega. No, no llega. No, 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 no. A mí no me hagas con la casaca, chuchita. No, no, no. A mí no me vengas con la paga de transferencia. Pero por seguridad yo no puedo salir de aquí. ¿Y entonces qué hacemos? Si quiere, puede ingresar a traer las esferas. Vaya, ya habló. ¿Por dónde entro vos? Ahí en la puerta, está abierto. Ya vengo, perrito. Dele, dele. Aquí lo espero yo. ¿Cuál es eso? Okay, dele. Vaya, gracias. Buena onda. Gracias. ¿Qué hiede a pedo aquí adentro? Aquí están, agárrame las dos bolas. No, no, ¿qué le pasa, compa? No, me la espera, agarre. Dale, vamos. Ahí están. Dale, con esto lo hacemos. ¡Qué buena onda! ¡Dale ahí, chuchita! ¡Buena onda ahí! Dale, los esperamos pronto, gracias. Vaya, ya habló. ¿El lápiz? Vamos, perrito. La vida que viene, vuelve la matanza. En noche de reyes, todo el mundo canta. El que tiene todo. No, hombre, compa, qué alto aquí, compa, no, hombre, ven mejor quemado. No, hombre, perrito, es que no, mire, que solo aquí me agarra el señal con las esferas del dragón para invocar a Shenlong. A tu hormigas, habían ahí, mire, sí, ve, todo picado, ando, ve. Perrito, saque las esferas del dragón. Ahorita, perro, tenga, una, dos, tres. La otra, hombre, ahí, ¿qué tiene? Cuatro. Ahora, no la va a botar, pe. ¿Dónde la ponemos? Aquí, perrito. Aquí. Dele. ¿A quién es que invocar? A Shenlong, perro. Dele, pues. Dele. Quite. Espere, que me llama. ¿Aló? ¡Pipirapire! No, ese no, porque este no es de aquí. Vamos a ver. Me amas, te amo, te invoco. No, tampoco. Ya sé. Hoy sí. Está como lloviendo. ¡No, no, no, güey! ¡Ya hay leche, no, güey, no! ¡No, abuelo, mamá! ¡Ligue, ligue, chiquita! ¡Yo le voy a dejar a tu nombre! ¡Ya llevo, hombre! ¡No, mamá! ¡Está muy vivo! ¡Oye, 24! ¡Aquí está aquí! ¿Cómo es ponerte que no? ¡La vista que tiene el gallo! ¡Raca tu ponchichín el gallo, chulo! Yo sé quién es el man, es el dueño del taller, perro. Pero yo no voy a decir una onda, compadre. Téngale cuidado, es loco. Ese perrito es peligroso, perro. No me importa, no me importa. Yo por mi hijo me enfrento con quien sea y a donde sea. Démosle, pues. No, pero por aquí no. Vámonos por allá, que es más bajito. Se lo digo en la raya, perro. Ya brindé. Yeah,
todos de carro, mototaxi, motos. ¿A quién lleva el Brian, perro? Ahí está, ve. Ahí está. Dele, bajémonos. ¿Y qué le voy a decir? Venga, usted no le lleve miedo, hombre. Seguro. Dele, bájese. ¿Qué onda, Brian? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Ajá. ¿Vos sabés dónde está mi hijo? ¿Querés información de tu hijo? Sí, claro. ¿Querés información de tu hijo? ¿Ah? Sí, claro. ¿De verdad querés información de tu hijo? Sí. ¡Corre conmigo, pues! ¿Ah? ¡Corre conmigo! Mira, tengo tiempo de no correr. Pero dale, démosle. ¡Va, pues! Allá te espero en el punto de partida, pues. Sí, dale, hombre. Dale, pues. ¿Qué? Dale, pues. Ok. Moñongo, veniste vos. Dame, perrito. Ya le dio la troca al Brian. Ah, vamos perdiendo 3-0. Ansi. ¿Qué pedo, perrito? Ay. ¿Y esta onda qué pedo? Mi poder está en la mototaxi. ¿Qué? ¿Me está apretando tu troca? ¡Qué loco que estás! ¡Ya lo hicimos, perro! ¡En esta animal así, mi perro! ¡Hoy sí! ¡Súbase! ¡Vamos, papi! Vámonos. ¡Hoy sí, ya perdió! No, hombre, maje, ¿qué estamos haciendo aquí, vos? Relájate, maje, si ya viene Anuel, vos. ¿Qué? Anuel aquí. Sí, maje, te tenemos una gran sorpresa. ¿Vos no tienes que vos? ¿Cuál sorpresa, vos? Ay, hombre, vos relájate. ¿No confías en nosotras, entonces? No, hombre, yo las miro media sospechosa. Ustedes no me las hacen buena. Ay, mami, relájate, hombre. Y no es tanto eso, sino que ando una filuda. No, hombre, perrita, relaje la vena. ¿Cuál vena, vos? La de la panza, mami, relájela, hombre. Pónganse buzo y búsquenme comida mejor que vos. Vos ponete buzo y relájate. Después vamos a buscar comida, vos no te sabes. Vos tranquila y nosotras nerviosas, perrita. Algo traman ustedes, chavala. ¿Aquí vas a quedar? Boca abierta, perrita. Nos vas a amar más, pues. ¿Cómo te digo todo? Vamos a ver. Ñongo, téngame el reloj, que cuando yo compito, no me gusta ver con él, no lo quiero rayar. ¡Guárdelo!
que casi me gana. Ay, entonces, ¿qué? ¿Dónde está la información de mi hijo? ¿Cuál información, vos? ¿Ah? ¿No me dijiste que si competíamos me ibas a decir dónde estaba Brandon Anuel? ¿Sabes por qué competí con vos? Ajá, ¿por qué? Porque me querés pegarle a la chavala, loco, por eso, vos. ¡Oye, ¿ah? Este, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¡Compitiendo por vos! Y no subiste una foto con este man a Instagram, pues. Ay, tontito, era solo para darte celos. Yo te amo a vos. Espérame. O sea que no te llega este man. Obvio que no. Solo era para darte celos. Ay, entonces, ¿me vas a decir dónde está mi hijo? Loco, cálmate, no me estés tratando así, loco. ¿Y qué vas a hacer? Ay, ¿qué fue? ¿Qué vas a hacer? Disculpe que interrumpa este programa, pero llegó la hora. No sé qué estaré pagando, porque imagínate, este día ha sido bien basura. ¿Sabe qué? Mire, yo le voy a hacer una onda, perro. Mire, Hansi, usted lo que tiene que hacer es dejarle todo en las manos de Dios, papito. Él es el propio. ¿Neta, baja? Sí, pues. Sí, que yo sé que Chuchito es el que soluciona todo, el que le da dirección a mi vida. Es lo que le digo. Hágalo, hombre, hágalo. Tenga fe. ¿Será que me voy para la iglesia a hablar con Chuchito? De una, perro, desde una. Aquí lo espero yo. En la onda, dele, perro. Dele. Papito. Chuchito, aquí voy para arriba a hablar con vos. Buena onda. No, cuidado. Es que se mueve, hombre. Es que el alcohol se va por dentro. Y usted cae aquí y lo vamos a desperdiciar. Oh, es lo que le digo, se va a caer, compadre. ¿Compadre? ¿Qué pasa, compadre? ¿Qué le iba a decir algo, fie? Dígame. Nosotros habíamos dicho que este año íbamos a dejar el chupe. No, espere. Es que la culpa no es ni suya ni mía. El problema es del chupe, que no lo quiere dar a nosotros. Yo por eso, compadre, de aquí por allá no vuelvo a chupar. Pero de allá por acá, ¿quién sabe? Sí. No. ¡Feliz Navidad! Vamos a echarle un bote, compadre. Vamos, compadre, a acelerar. Estamos en 24, compadre. ¡Qué feliz! Diosito, soy yo de nuevo. Sé que siempre has estado conmigo, en las buenas y en las malas. Pero hoy es un día muy especial. Mi hijo es todo para mí. Quiero ser el papá que siempre tuve. Quiero hacerlo todo para mi hijo. Si él no soy nada, me muero sin él. Pasa algo a Brandon. Dame la mano, Diosito, por favor. Sí, mi hijo, yo no tengo fuerzas de seguir. Hoy es un día muy importante. Y sin mi bebé yo no puedo más. Brandon, te amo, hijo. Por favor, aparece, bebé. Papá te extraña. Diosito, ayúdame que aparezca mi hijo. Él es mi todo y mi ser.
sangre, lo necesito. Solo te pido una señal. Una señal te pido, Señor. Y que aparezca mi hijo. Una señal. Te amo, hijo. Voy a seguir buscando a mi hijo, Dios. Sé que con esta oración mi hijo va a aparecer. Solo te pido una señal. Colocho, ayúdame con una señal, por favor. ¡Ey, ey, ey! ¡Estoquen ahí! Venga usted, venga, le tengo que decir algo. ¿Qué queremos, chavalo, hablar? Mire, es de mi costullo, se está pasando de la raya. ¿Cuál chavalo mío? ¿Y cuál más? Pues ese que parece queco. Espérate, ¿a dónde lo viste, Abrando Manuel? ¿Y en dónde más? Pues en el mercadito Doña Rosa. Pero yo pasé por ahí, no lo vi. Pero sí, ahí estaba, me quitó la máquina. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué te la quitó? Me tiene miedo y me dijo cuajada. ¡Qué loco, qué mío! Es que te digo cuajada porque ojo blanco y de sí, no, pero o lo pare seco usted o lo pongo en 30 yo. No, dale, dale, yo le voy a decir. Bueno, ponete pero, vivo, cuajada, buena onda, perro. Vaya, cuajada y requesón, tu madre, vos. Yo compa, me acabo de ir cuajada quebrando que está en el mercadito. Póngale, vámonos. No, perro, yo no quiero cuajada. Comprar en el mercadito, ¿para qué? Si ni hambre tengo, hombre. Que lo quiera, hombre, venga, súbase. Quebrando que está en el mercadito. Démosla. Vámonos. Vámonos. ¿Qué? Mire a ver si está ahí. ¡Brandon! No hay nada, perro. No está el chaval. No está, Brandon. Perro, no está. ¿Y ahora qué hago, perro? No está el chamaco, perro. Cuajada me mintió, me dijo que aquí estaba. Y ya cayó la noche, perrito. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer sin mi hijo? ¡Brandon! ¿Dónde estará metido? Brandon, no. Brandon, hijo, discúlpame que te perdí. Yo sé que he sido un mal padre. Disculpame, esto no vuelve a suceder. No, me padre, disculpame vos que me quedé jugando en la maquinita. No importa, hijo, te lo juro, voy a tratar de ser el mejor papá. Te lo juro, imagínate todo el día buscándote. Y ni siquiera te compré los estrenos. No, me padre, no le pares bola, yo hice las varas. ¿Y ese pito, dónde sacaste ese dinero? De ayudar a la gente. Hice mandado y jugué en la maquinita. ¡Qué loco que sos, hijo! Bueno, todavía tenemos tiempo. Vámonos, que en la casa nos está esperando tu abuela para que haga la cena. Todavía falta para las 12. Venite, vámonos. Hijo, Bambi. ¿Qué es Bambi? Que se va a invitar. ¡Nambe! Hansi. ¿Qué pedo, perro? Y es que me has arrepentido a mí ahora también, botado. ¡No me venga ese chuche, vámonos! ¡Démosla, perro! Subite, papi. Yo me voy a ir acá atrás, ve. Dale, hijo, te amo. También te amo, papá. ¡Qué lindo! Vámonos, hijo. Ya le falta poquito al árbol, perrita. Ya casi lo terminamos, qué sí, pinta. Pa, qué macizo está quedando. Sí, hombre. ¡Apúrense! ¡Ay, que no me estés hablando así, hombre! ¡Que te apures, hombre! ¡Chuche, ponga el ambiente, perrito! ¡Lléveme la pista ahí! Ahorita, pero voy a ponerlo Bluetooth. ¡Dele! Bueno, es que no me estés salvequeando, hombre. ¡Que te apures, te digo! Lo que hiciste está mal y tenés que pedirle disculpas. ¡Apúrate! ¡Ay, voy a venir otro día, vos! ¡Que ahorita te digo, hombre! Perrito, yo te quería decir algo, fíjate. ¿Qué me vas a decir? ¿Que yo no soy tu hijo? ¿Y vos cómo sabes eso? Mira la pinta que tengo, que es guapo y feo. ¡Qué bazooki, socio! Pero no importa, papi. Vos siempre vas a ser mi mejor regalo de Navidad. Te amo. Yo también te amo, papá. Mira, te tengo un regalo. ¿Un regalo? Sí. ¿Qué es esto, Ani? Ya vamos a ver qué es. ¿Y por qué no venimos mañana a 25? Porque hoy es día de paz, amor, comprensión y ternura. ¡Y se vive la Navidad! ¡No
¡Apúrate, Brian! ¡No me estés gritando así! ¡Que yo no soy un bebé! ¡Oh! ¡Qué macizo, perrito! ¡Está buena la niña! ¡Me llega, me llega! ¡Llamalo, pues! ¡Llamalo! ¡Decirle que salga! ¡Cuidadito te vas! ¡Estoy bob! ¡Que dio miedo! ¡Halsi! ¿Ah? ¡Perro! Ahí le hablan afuera. Él está gritando. ¡Hansi! Seguí con el árbol, perrito. Por cierto, qué buena rola tiene, perrito. Ay, ya no está. Dale buena onda. ¿Quién es? Mire. Dame el zapate vos, yo no quiero nada con vos. No, me chucho, mire, ve. Venga, quieren hablar con usted. ¿Quién? Vení. Vale, apurate, decile. ¡Ya le digas! Perrito, mil disculpas, perrito. De verdad, mire, ve, buena onda. Yo no le quería hacer daño, perrito. Lo que pasa es que estaba celoso porque yo vi que la historia que subió esta man y todo el pedo. Pero de verdad, perdóneme, perrito. Buena onda. Amor y paz, estamos en Navidad, perrito. ¡Dani, perro! ¡No le pare bola! Estamos en Navidad, perrito. Gracias, perrito. ¡Y ustedes también! ¡Apúrense! ¡Ponga de vivo, perro! ¡Nongo! ¡Se las pases! ¡Eso! ¡Buena onda, perro! ¡Buena onda! Nos vamos, perrito, gracias. Dele, dele. Pasen, pasen adelante, hombre. Pasen. Ay, yo sí. Pase, perro. Perro, hágame un paro. Présteme el servicio. Porque es lo cagando, dele, entre. Y vos, el Brian, ¿qué pedo? ¿No vas a entrar? No, el Hansi, ya voy a entrar, solo me voy a fumar el cigarro por respeto a su familia. El Brian, perrito, de vicio, hombre. Tienes razón, mi perro. Dani, perrito, pase adelante, hombre. Mi chante, es su chante, pase adelante. Buena onda, perro, gracias. ¿Qué, Dani? 24 hay que celebrar. ¡Qué locos que somos! Bueno, que comience el party, pues. ¡Qué, Dani, huele ese pollo! ¡Mamá, ponete viva, metele el chuzo a ese pollo! Mira, deja estar de pasado y deja estar de perro, que ya lo voy a partir. ¡Pucha, ma! Y vos también deja estar de pasado, hombre. Bro. Sí, aquí en la casa del Hansi, que aquí va a ser la cena navideña. ¡Eco! No, es que estoy en el baño. No, mire que todo el día no había comido nada y me pasé una tortilla con chicharra y me descongeló el freezer. Ah, de una gran diarrea, ¿no? Y viera que ya, y ya rato me estoy para limpiar y a cambiar de ya. ¡Chunche! ¿Ah? Usted sí es planchero, dejó conectado el Bluetooth y todo se le escucha, hombre. Dispense, perro, literal, qué cagada. Perdón ahí, perdón. Vaya, pues. Mala mía. Póngase ahí que voy a dar unas palabras. Dele. Pero antes de todo, quiero darle gracias a Chuchito, a mi colocho, por este día. Bueno, el dinero viene y va. Pero lo importante son las personas que están dentro de esta casa. Aquí y ahora. Y son ustedes. Mi familia. ¡Qué loco que soy! ¡Dios, perrito! ¡Chunche! Parece que estuviera en una película. No, perro, pero no se equivoca. Esto es una película. ¡Neta, perro! Sí, mire, ve. Aquí está, ve, esta es la cámara, ahí estamos nosotros. ¡Saló! Mire, ahí está todo, ve. Mire, aquí está el camarógrafo, aquí está el segundo camarógrafo, ahí está el director. Hola, saluda, allá está el chofer, ahí están los hermanos suyos, ve, y su esposa. Ah, y el principal. Este sí es su hijo, mire, ve. Este, ve. Sí, es una película, perro. Bueno, ¡feliz Navidad! Esto yo les quiero decir. Esto sí es amor de barrio. ¡Amor de barrio! ¡Feliz Navidad! Loco. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡En inglés! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡I want to wish you a Merry Christmas! ¡And a motto! Chuba Merry Christmas.
ver quién se la sabe. ¡Fua! ¡El tamarindo! ¡Feliz Navidad! ¡Mataron a tamarindo! ¡Es broma! ¡O para la party! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¡I wanna wish you a Merry Christmas! ¿Qué onda, mi rey? Recordé que me debe una carrera. Prefiero la okay. Ah, yo, my friend. Let me tell you what I tell you when I see you again. Prefiero la okay. We're ready, we can. Let me tell you what I tell you when I see you again. When I see you again. Again, when I lose it.